su expareja abusaba de ella todos los días, la golpeaba, fue muy violento con ella, la tuvo secuestrada un montón de tiempo, le llevó mucho tiempo a Laura salir de esto y hoy lo cuenta y ayuda a muchas otras personas que están atravesándolo. Laura, te saludo, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien, gracias por el espacio. Encantada de conocernos, aunque sea de esta manera. Laura, contaba que sos argentina, que triunfás en México, hemos visto trabajos tuyos. Y todo lo que viviste, qué pesadilla, qué te llevó a contarlo, qué te llevó a hacerlo público, ¿no? ¿Qué te pasó con eso? ¿Te alivió? ¿Encontraste allí algo que pudiera de alguna manera sanar lo que habías vivido? Sí, lo que pasa es que este tipo de personas lo que hacen es amenazarte, meterte miedo, un montón de cosas que termina dándote miedo de que te vayan a denunciar a vos. Entonces, lo que después de 7 meses que me tuve que ir de México, que me empecé a recuperar porque yo ya no era, o sea, parecía un robot, ya había perdido, o sea, la violencia psicoemocional que pasé fue, la física estuvo muy fuerte, pero créeme que la psicoemocional es algo que te puede durar toda la vida. Entonces, yo ya no sabía para qué me levantaba, ¿sabes? Entonces, pues después de 7 meses que me fui del país, que pude reflexionar, que pude recuperar mi personalidad, mi manera de ser, mi esencia y mi carácter y todo, fue donde seguía recibiendo como amenazas de él y tal. Entonces, fue ya cuando decidí hacer la denuncia. Me costó muchísimo, me afectó muchísimo porque yo, o sea, no quería como hacer daño a otra persona, pero esto es pues muy importante estuve, lo que estás diciendo, Laura, porque esto sucede mucho con las víctimas de violencia, ¿no? A pesar de ser víctimas y de haber vivido lo que viviste, te sigue dando compasión el otro, ¿no? Querías hacerle daño a alguien que te había hecho tanto daño, ¿no? Sí, de hecho, yo intenté ayudarlo después de que sucede esto. Intento ayudarlo para que, o sea, hablo con la familia para que me ven, o sea, hago un Zoom con ellos, me ven golpeada, intento hacerles ver la gravedad de la situación, que no había sido una pelea, sino que llevaba dos meses más o menos de golpes, de violencia de todo tipo, hasta con un arma me amenazó, me fracturó la nariz. Fueron muchas cosas que me privó de mi trabajo, de mi libertad. Claro, de porque todo. Contémosle a la gente que no conoce la historia. O sea, él, por ejemplo, respondía los mensajes a tu trabajo para decir que no ibas a ir a trabajar porque vos no podías ir por lo golpeada que estabas. Y él mismo se apoderó de tu celular, te borró las fotos, borró tu historia de alguna manera y se contactaba con el resto de las personas. Sí, totalmente. Estas personas lo que hacen, a ver, yo investigué mucho después de todo esto porque obviamente yo no entendía lo que me había pasado, porque había sido todo tan rápido y yo soy una persona muy independiente. Me fui de Argentina a los 18 años y siempre he estado sola en la calle haciendo cosas, trabajando, y soy una persona de carácter. Entonces, como que yo no entendía por qué me había pasado esto y tan rápido. Entonces, me puse a investigar y como que, pues, entendí todo. Ay, perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que me fue. Yo también me gustaría que cuentes por qué ahora lo contás y cuál es tu propósito, más allá de sanar vos misma, con respecto a otras mujeres que están atravesando situaciones similares, ¿no? Con estos hombres que de golpe, vos siendo una persona independiente, exitosa y todo, te ves secuestrada en tu propia casa por tu pareja. Sí. Yo me di cuenta de que no estaba mal, de la gravedad de todo lo que esta persona me había hecho, o sea, de su modo de operar y con todas, porque también me contactaron víctimas y otras de él, y pues con todas hacía lo mismo. Y sí, o sea, me cambió el número de teléfono, no podía agarrar mi coche, me tenía la llave escondida del coche, yo estaba con gente de seguridad 24 horas, ya no podía salir a la calle a hacer nada, estaba todo el tiempo controlada, entonces no podía hacer nada, me alejó de todo el mundo, me quitó hasta no podía hacer ejercicio, me quitó todo, me hacía escribir lo que yo debía hacer, o sea, después de quitarme mi personalidad, mi esencia, mi alma, todo, me empezó a hacer escribir lo que yo debía hacer. Entonces, como que me empezó a programar de nuevo. ¡Qué bárbaro! Como él quería. Entonces, estaba en un momento de estaba ida, o sea, no era yo. Qué importante recuperarte a vos misma, ¿no? Esto sucede muchísimo, cómo te extrañas a vos misma cuando estás siendo víctima de algún tipo de abuso, ya sea emocional o físico. Te quería preguntar puntualmente por cómo era al principio la relación. ¿Había red flags? ¿Había avisos, alertas, cosas que después se convirtieron en evidencia?
Sí, había algunas cosas, pero como que de repente uno dice, o sea, ellos, este tipo, son psicópatas integrados, se muestran como las mejores personas, o sea, que, a ver, yo decía, ¿de dónde salió este hombre? O sea, era perfecto, o sea, todo, súper cariñoso, súper detallista, súper pendiente de mí, de familia, que le gustaba como, quería tener una familia, o sea, como que todo muy bien, y me llevaba muy bien con él, o sea, lo que hacen estas personas es escuchar todo lo que tú quieres, lo que haces, a dónde vas, entonces se intentan mimetizar contigo para que tú creas que es como, es la persona correcta. Entonces, a las 4 semanas yo vi algunas cosas y decía, bueno, igual y soy yo, igual no pasa nada, Claro, te tiene muchas echabas la cosas culpa, te buenas. hacías responsable, ¿no? Sí, entonces a las 4 semanas más o menos, cuando intento salirme, porque ya empecé a ver cosas de que ya era como me estás quitando todo lo que soy yo, intento irme y fue donde empieza, me agarra y fue donde empieza la primera agresión física. Entonces, a partir de ahí, que fue las 4 semanas de haberlo conocido, ya no me pude ir, estuve 1 mes y medio más a diario recibiendo violencia física y de psicológica y de todo tipo, porque también, pues obviamente al faltar, o sea, soy actriz, entonces tú no puedes faltar un día, o sea, estás grabando un proyecto porque armas un caos. Entonces, obviamente la empresa donde trabajo me demanda porque pues dejé de Claro. ir. Él les contestaba correos desde mi correo, les mandaba mensajes desde mi teléfono. Terrible. Entonces sí fue una cosa que me violentó de todas las maneras. Y pues te digo, ya después de meses de poder recuperarme y volver a ser yo, fue donde pues me armé de valor y lo denuncié porque ¿Y a mí no me cómo? mató de milagro. ¿Y cómo sigue esto, Laura? Primero te felicito por hacerlo público, porque es muy importante que las figuras queridas y públicas, ¿no?, cuenten su historia y puedan lograr que otros se identifiquen y tomen el valor, ¿no?, para denunciar y salirse del infierno. En cuanto al Estado mexicano, digamos, ¿qué encontraste de contención y si realmente te sentís segura en este momento? Pues la verdad no, ha sido muy difícil porque ya de por sí es difícil atreverse a denunciar. Esta persona tiene 8 denuncias previas, pero ha hecho esto a como a 60 mujeres más Qué mínimo. bárbaro. Y sí, y aparte de la misma manera, se mete en tu casa, a mí me tiró, es que Tu te quita vida. todo, o sea, Tu todo, vida. pero totalmente. Sí. Entonces, en todas es el mismo patrón y la misma manera de funcionar. Exacto. Entonces, me atrevo a denunciar, la carpeta se judicializa súper rápido porque pues era muy grave lo que estaba sucediendo y lo notifican al otro día para la orden de restricción. Bueno, se hizo la primera audiencia, no va. Se hace la segunda, no va. Se hace la tercera, no va. Presentamos el certificado médico que presentó, no correspondía, lo pasaron por alto. Se hicieron 5 audiencias, iba a ser una sexta, la cancelan un día antes, que eso no se puede hacer. Llevo un año y esta persona no se presenta y las autoridades Esto siguen sin hacer nada.